Bueno, un verdadero crack, un gran amigo. Y ahora sí, damas y caballeros, atención, porque desde Uruguay le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo, a nuestro ídolo, Diego Forlán. ¿Cómo estás, mi querido Cachavacha? Te mando un fuerte aplauso. Aquí estamos todos en el estudio emocionados y ya estamos muy cerquita de volvernos a ver. Estamos a 100 días del arranque. ¿Cómo ves todo esto que se está viviendo ya en las vías de la Copa del Mundo? Bienvenido. ¿Qué tal, Karim? Buen día para todos ahí en Estados Unidos. Sí, la verdad que muy entusiasmado, con muchas ganas de volver a formar parte de ese lindo equipo de Telemundo, volver a reencontrarnos después de mucho tiempo. Y bueno, obviamente en un evento tan especial como es la Copa del Mundo, donde, como decía ahí anteriormente la presentación, el perfil, se encuentran las mejores selecciones, los mejores jugadores, así que ver quién es la selección afortunada o aquella que merezca más tener la posibilidad de levantar ese tan ansiado trofeo, ¿no? Claro que sí, Diego. Y bueno, como tú sabes, tú eres una de las leyendas que más quiere el público. Todo el mundo quiere una firma, una foto contigo por tu historia, por tu legado que dejaste como futbolista. Pero aquí nosotros en la familia de Telemundo también tendremos fanáticos que te quieren presentar y que te quieren conocer y que te quieren preguntar muchas cosas. Hoy está con nosotros nuestro amigo y pequeño Tiago, de 7 años, que te lo presento. Aquí está Tiago y te quiere hacer una pregunta. Tiago, aquí está Diego Forlán. ¿Qué le quieres preguntar? Hola, Diego, mi nombre es Tiago. He visto muchos videos de tus goles y también del partido de 2010, el Mundial de Uruguay contra Alemania. ¿Qué golazo metiste en ese partido, Diego? ¡Qué golazo! Te admiro mucho. Muchísimas gracias, Tiago. La verdad que lindo, ¿no? Y ver a alguien que no había nacido en esa época y hoy en día sea tan aficionado y bueno, obviamente que esté mirando esos videos me recuerda cuando yo era chico y también hacía lo mismo, así que te agradezco mucho y para mí es una felicidad enorme tus palabras. Oye, Tiago, ¿por qué no aprovechas que es una leyenda y le pides un consejo? ¡Es Diego Forlán! Ok, entonces, ¿tiene algún consejo para los niños como yo que practican fútbol? Un consejo, si te gusta tanto, jugalo, disfrútalo y bueno, después el día de mañana verás si vas a hacer, si te vas a dedicar o no, pero ya que te gusta tanto, practicalo, jugalo todo el tiempo que puedas, que es muy importante y obviamente que también es muy importante el colegio, así que hacer las dos cosas, el colegio y cuando tenés el tiempo libre y haces las tareas, aprovechar a agarrar un balón y patear, no romper muchas cosas en la casa porque si no los papis se pueden enojar, pero bueno, practicar bastante. Oye, Diego, no sabes, es una enciclopedia de fútbol. Pero mira, por ejemplo, ¿cuál es tu futbolista favorito? ¿Quién es tu jugador favorito? Ok, para ahora es tú, Luis Díaz y también Lionel Messi. Ah, viste, puro crack, Diego, ¿eh? Uh-huh. Un crack, la verdad que sí. Gracias, la verdad Diego, que... gracias. Bueno, hoy Diego... día tiene información, así que bueno, esperemos que algún día te vea jugar al fútbol. Sí, pronto, yo creo que sí, así. Muy bien, muy buen trabajo, Tiago, excelente, ¿eh? Ahí están las palabras de Diego Forlán. Diego, te agradecemos en el alma que hayas hecho esta conexión desde Uruguay. Nos vemos allá en tierra mundialista con el equipo de Telemundo Deportes. Un fuerte abrazo a la distancia, Diego. Un abrazo para vos, Karim, para vos, Tiago, y bueno, para toda la gente y con muchas ganas de vernos dentro de poco allá en Qatar, así que para poder aportarle la mejor información y bueno, que puedan disfrutar el Mundial como lo hicieron también el Mundial pasado, así que nos vemos pronto. Un abrazo. El Mundial lo es todo aquí en Telemundo. Un aplauso para Diego Forlán y para Tiago. Excelente.